El término médico para los niveles altos de colesterol y triglicéridos es trastorno lipídico. Este trastorno ocurre cuando uno tiene demasiadas sustancias grasas en la sangre, como el colesterol y los triglicéridos. Los niveles anormales de colesterol y triglicéridos pueden ser causados por tener obesidad o sobrepeso, diabetes, consumo de alcohol, tabaquismo y falta de ejercicio, entre otros. Hoy, en el estudio de A Su Salud nos acompaña el doctor Jesús Aguilar Cota, médico internista, para explicarnos cuáles son los niveles normales y las medidas que debemos tomar para mejorar esos niveles de colesterol y triglicéridos, ayudando así a prevenir diversas cardiopatías y ataques cardíacos. Entérese más. La vejiga femenina tiene íntimas relaciones con el aparato femenino y por ello la mujer tiene patología urológica propia. La hiperactividad vesical se caracteriza clínicamente por la urgencia urinaria nocturna, incontinencia de urgencia e incontinencia durante la actividad íntima, entre otras. Hoy, en el estudio de los especialistas nos acompaña del Centro Urológico de Colima el doctor Luis Beas, cirujano urólogo. Nos explica de las diferentes patologías urológicas en la mujer y la importancia de un diagnóstico temprano. Las enfermedades neurocerebrales son una de las principales causas de discapacidad de larga duración. Los sobrevivientes de esta enfermedad deben de enfrentarse a una variedad de problemas físicos según la gravedad del daño cerebral. Con rehabilitación, la mayoría de los sobrevivientes pueden mejorar su capacidad de vida. Hoy, en el estudio de A Su Salud nos acompaña del Centro de Rehabilitación de Colima, el doctor Ismael Mariscal, especialista en medicina física y rehabilitación. Nos explica cómo ayuda la fisioterapia a mejorar la discapacidad física ocasionada por una enfermedad neurocerebral. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas desde Colima, Colima. Amigos de A Su Salud Colima, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Les saluda Joel Flores, estamos en vivo desde La Señal de la Ciudad aquí a través de Canal 10. Canal 10, La Señal de la Ciudad, Megacable en todo el estado. Estamos para todos ustedes en A Su Salud. Bien, pues vamos a invitarlos para que se queden con nosotros a disfrutar esta mañana del programa. Ya veíamos en este avance todo lo que tendremos. Platicaremos con el doctor Luis Beas, director del Centro Urológico de aquí de Colima, en relación a lo que es la urología femenina. Fíjese que esto es muy interesante. Seguramente usted por primera vez escucha este término y que la urología también puede estar dirigida o especializada en la mujer. Vamos a platicar de esto. Quédese pues a disfrutar del programa. Aquí los teléfonos en el estudio, 314-1514 o el 313-3431. También usted puede participar vía correo electrónico, joelflores@susalud.tv. Usted nos busca por Facebook o nos sigue en Twitter. También participe y enriquezca este espacio con sus comunicados. También puede pues visitar nuestra página www.asusalud.tv. En este sitio usted puede ver tanto los programas de Guadalajara como los programas de aquí de Colima, con la gran variedad en temas especializados. Bien, vamos a iniciar nuestro programa. Ya está con nosotros el doctor Luis Beas, director del Centro Urológico de Colima, y bueno, vamos a platicar en relación a lo que es pues esto de la urología femenina. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Buenos días, Joel, otra vez aquí con tu programa, muy contento. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues vamos platicando de esta lo que es esta especialidad. ¿Existe la urología dirigida a la mujer? Sí, así es. Es algo que es importante aclararlo. Normalmente yo tengo frecuentemente comentarios de que hay personas que dicen, ¿a poco el urólogo también se dedica a atender a las mujeres? Y efectivamente el urólogo atiende tanto a hombres y a mujeres. Obviamente la patología urológica en el hombre es más frecuente porque nosotros vemos también el aparato genital en el hombre. Sin embargo, la mujer pues también tiene riñones, también tiene vías urinarias, también tiene vejiga, y vemos una serie de patologías especiales pues que son de la mujer. Entonces sí es importante aclarar pues que el urólogo no nomás es cuestión de hombres, es cuestión también de atención de mucha patología en la mujer. Por ejemplo, ¿cuáles son, doctor, de qué tipo de patologías? ¿Las más frecuentes, las más recurrentes? Mira, podríamos dividirlo esto tal vez para que la público lo entienda mejor en tres partes, ¿no? Una es las enfermedades de la mujer que se presentan igual en el hombre y en la mujer, como podrían ser los tumores, el cáncer, que afortunadamente, y ahí sí tienen una gran ventaja las mujeres en la cuestión urológica,
las mujeres padecen menos tumores de riñón, menos cáncer de riñón, padecen menos cáncer de vejiga que los hombres. Y obviamente, por razones lógicas, la mujer pues obviamente no tiene problema de la próstata, no tiene problema del testículo, sin embargo tiene otro tipo de patologías. Estos son cosas que se presentan en menor frecuencia en la mujer, los tumores, afortunadamente, ¿no? Sin embargo, las infecciones de vías urinarias sí las mujeres padecen más frecuentemente. Esto ya lo habíamos hablado la otra vez que estuvimos aquí platicando con tu público. Y sí habíamos comentado pues que en la mujer, por las cuestiones anatómicas propias de la mujer, tienen mayor predisposición a infecciones urinarias. O sea, ese sería un aspecto en cuanto a la patología que padecen tanto la mujer como el hombre, ¿no? Doctor, algo que me llamó mucho la atención, la incontinencia urinaria en la actividad sexual en la mujer. ¿Qué tan frecuente es esto? Sí, así es. Ese sería el segundo punto a tratar, en donde ya hay patología o enfermedades propias de la mujer que los hombres no padecen. Y efectivamente, uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia en la mujer es el problema de la incontinencia urinaria, o sea, la salida de orina sin sentir. Esto quiere decir la incontinencia urinaria, que bien puede estar, puede ser dividida en muchos renglones, pero para no tratar de entrar mucho en detalle y confundir a los televidentes, podríamos decir que la mujer, por cuestiones anatómicas, tiene trastornos en el sostén de la vejiga y en las estructuras que dan la continencia o para que la orina no se escape. Y en el hombre, por cuestiones anatómicas, esto es muy raro que suceda, salvo que sea por problemas secundarios a algunas operaciones. Y la mujer, esto es un problema que lo padece muy frecuentemente y que cae dentro, este tipo de problemas cae dentro o en el intermedio del ginecólogo y el urólogo. Los ginecólogos también, hay algunos que tienen experiencia en tratar este tipo de problemas. Sin embargo, en este aspecto de la incontinencia urinaria, la urología ha avanzado mucho. Ha avanzado mucho en el sentido de que ahorita en la actualidad se están utilizando procedimientos mini invasivos para corregir la incontinencia urinaria, precisamente sobre todo la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es aquella que cuando la mujer se ríe, cuando la mujer tose, cuando la mujer brinca, cuando la mujer hace ejercicio, tiene escape de orina que puede ser de diferentes grados, ¿no? Al grado de únicamente humedecer la pantaleta o al grado de que puede escurrir inclusive la orina a través de las piernas, ¿no? Y eso tiene diferentes orígenes, ¿no? Sí, tiene diferentes orígenes. Lo más popular y lo que la gente luego inmediatamente le echa la culpa es a que tengo la vejiga caída, ¿no? Sin embargo, no necesariamente tiene que haber una vejiga caída, como se le llama popularmente, sino que puede ser debido a muchas otras cosas, ¿no? O bien puede ser algún problema mixto, que sea algún defecto en la estática o en el sostén de los tejidos en la vejiga o de la uretra, del conducto por donde sale la orina, que puede estar asociado también a problemas de que es una vejiga que está muy inestable o muy hiperactiva, es una vejiga que reacciona por trastornos en su función, que reacciona y se contrae de una forma involuntaria. Y a veces esas cuestiones pueden ser mixtas, ¿no? Y aquí es muy importante aclarar y dejar bien en claro que este tipo de trastornos de la incontinencia urinaria de esfuerzo o de problemas en donde hay urgencia para orinar, que las mujeres tienen una mucha urgencia y que no alcanzan a llegar al baño, debe de ser tratado muy cuidadosamente y no irse directamente a la operación, sino se debe de ser evaluado muchas veces con algunos equipos de urodinamia para medir los flujos y las presiones dentro de las vías urinarias y decidir cuál es el mejor tratamiento. Es muy triste que a muchas mujeres a veces se les dice, es que tienes la vejiga caída, te vamos a operar, te vamos a subir la vejiga, te hacemos una operación, y sin embargo el problema muchas veces está combinado con un problema de una vejiga que es inestable, que no tiene esa capacidad de detener la orina, y entonces estas pacientes a veces pueden seguir con problemas para orinar. Entonces esto sí, cuando es un problema así ya de tipo un poquito más complicado como los que estamos mencionando, el urólogo precisamente es el que maneja mejor este tipo de cuestiones. Porque hay procedimientos quirúrgicos, como te vuelvo a repetir, novedosos, en los cuales se puede hacer la operación mini invasiva, unas pequeñas incisiones donde se ponen unas pequeñas mallas que sirven como sostén para que la vejiga se detenga, o no nomás la vejiga, sino el conducto
por donde la gente orina, y con esto puede hacerse inclusive bajo control endoscópico, ¿no? Viendo pues, precisamente con un lente de fibra óptica iluminado para ver cómo está, cómo queda sostenido la vejiga, que queda en su posición correcta. ¿Y con este procedimiento la mujer recupera su función urinaria, pierde o controla mejor el esfínter? Sí, así es. Si es un problema mixto, esto sería parte del tratamiento. O sea, parte del tratamiento sería la cuestión quirúrgica por medio de este tipo de procedimientos nuevos que se están utilizando, y aparte habría que dar medicamentos para que esa vejiga sea un poquito más complaciente, que esa vejiga tenga un poquito de menos contracciones involuntarias para tratar de corregir las cuestiones. Si es puramente una vejiga de esfuerzo que no tenga ningún problema de función vesical, pues obviamente la corrección de esto puede mejorar. Estas técnicas tienen mucho tiempo utilizándose, ha cambiado muchísimo. Anteriormente eran unas técnicas que utilizaban mucho, las utilizaban los ginecólogos, unas técnicas que no quiero mencionar los nombres para no confundir, pero los pacientes se operaban de esto, le subían la vejiga, se daban unos puntitos ahí para detener un poquito la vejiga y tenían un éxito de algunos meses y los pacientes volvían otra vez a tener la fuga de orina, ¿no? Ahorita en la actualidad, con las técnicas nuevas que hay de las mallas que se pueden poner, obviamente esto le da mejor sostén y un éxito prácticamente del 98% en la mayoría de los casos. Quiere decir que hoy en día, doctor, vamos, el avance, la tecnología dentro de la medicina, vamos, la han adoptado y han encontrado solución. Antes no había este tipo de respuesta entonces. No. Esto es algo relativamente nuevo y ha habido muchos avances al respecto, lo cual hace que los pacientes puedan inclusive contener menos los procedimientos quirúrgicos menos agresivos y con mejores resultados. Ese es el problema, ¿no? Oye, doctor, ¿y con qué frecuencia la mujer pierde pierde esa sensibilidad o ese control? ¿Con qué frecuencia y cuáles son esos factores que lo llevan a perderlo, ¿no? El esfuerzo, el sobreesfuerzo, algunas... Bueno, son muchos factores. Obviamente, el más importante es la multiparidad, los partos que ha tenido la mujer. Que eso, acuérdense, pues que obviamente en cada parto, al pasar el producto, hace que los tejidos queden relajados, se distiendan y quedan, por decir así, entre comillas, quedan flojos. Flácidos. Y entonces eso hace que la vejiga tienda, o que la anatomía propia de la mujer pueda llegar a modificarse. Y esto pierde el factor de la continencia, se pierde la continencia de la orina. Sin embargo, hay estos procedimientos que recuperan a la paciente en un alto porcentaje, ¿no? Aunque no es necesario que se tengan muchos hijos para que se tenga incontinencia urinaria de esfuerzo. Hay otras razones también, como una uretra muy corta, y no necesariamente tiene que estar muy caída la vejiga. Y para eso se necesita ya tener un estudio. O sea, no se puede hablar de un caso en especial. Hay casos de un caso así en general. Son casos especiales que se tienen que evaluar detenidamente para darle a la mujer el tratamiento más específico posible, ¿no? Sí, doctor. Bien, pues todos estos procedimientos, ¿ustedes los manejan? ¿Qué se hace? ¿Endoscopía? ¿Es mínima invasión? Es una cirugía vaginal, normalmente. Son cirugías vaginales con pequeñas incisiones para poder pasar las mallas. Algunas veces se tiene que hacer una pequeña heridita por arriba para poder sujetarlas, y esto se hace bajo control endoscópico, ¿no? Y tienen ahorita en la actualidad tienen muy buenos resultados. Sin embargo, normalmente esto tiene que evaluarse muy bien preoperatoriamente para decidir cuál es la mejor opción, cuál es la mejor cirugía, porque hay diferentes tipos, y precisamente ver si no está combinado con algún otro trastorno en el funcionamiento de la vejiga, que también es una cosa que es muy frecuente, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Sí. En pacientes ya mayores, en donde ya tienen algunos problemas en la contractilidad de la vejiga, en los receptores que le dan la fuerza para que la vejiga se contraiga, en la capacidad de la vejiga. Entonces, son muchos los factores que hay que medir y que hay que valorar para poder tomar una decisión. No hay que acelerarse en operar inmediatamente este tipo de pacientes. Hay que hacer un diagnóstico bien especial para poder tener mejor resultado. ¿Y este tipo de patologías, doctor, es más frecuente en cierta edad, es decir, después de
cierta edad. Sí, no sí, sé. Son en edades en las cuales son mujeres adultas, la mayoría de ellas ya con bebés que han tenido hijos, y en las mujeres de edad avanzada, sobre todo en pacientes posmenopáusicas, ¿no? Y sí, hay mucha patología. Esta es una de las que yo les quería comentar. Sin embargo, también la mujer padece otro problema importante, que es lo que son las fístulas urinarias, que no es otra cosa más que lesiones en las vías urinarias secundarias, pues a operaciones que se hacen para cuando se hace algún procedimiento ginecológico, un procedimiento por tumores que se llegan a lesionar las vías urinarias, y entonces esto hay fugas de orina también precisamente por lesiones en las en los conductos urinarios, ¿no? Muy bien, doctor. Se comunica la señora María Gaspar Reyes de Villa de Álvarez. Felicita al doctor por este tema. Hace 2 años que le quitaron un riñón, pero hace 1 año que ha tenido problemas de salud como cansancio, sueño. Dice que se le inflama el cuerpo desde manos, pies, cara. A veces no puede ni caminar. ¿A qué se debe esto? Y felicita al programa. Muchas gracias, señora. Bueno, es un caso que de los, como dijimos anteriormente, de los cuales esto puede sucederle al hombre y puede sucederle a la mujer. Eso no es especialmente de la mujer. Habría que valorar la función del riñón, que, del único riñón que tiene, si ese riñón está, está funcionando en forma adecuada. Hay pruebas de laboratorio para determinar esto y a ver si, ese, si es la causa por la cual ella está reteniendo esos líquidos, como lo está mencionando, en realidad es cuestión del riñón. ¿Cuál es el estudio, doctor? ¿Es la pérdida de proteína en el, para sí, la primera pauta? Son pruebas de función renal, que es pues, una prueba que se llama química sanguínea, se mide la urea, la creatinina, y si hay alguna duda sobre esto, se hace una prueba que se llama depuración endógena de creatinina en orina de 24 horas, y con esto se puede medir exactamente cuál es el grado de filtración de ese riñón, y en base a eso ya poder decidir si en realidad esto es causa. Sí es importante mencionar a esta aclarar a esta señora de que muchas veces la retención de líquidos no necesariamente tiene que ser problema del riñón. Es el más popular. Normalmente cuando una persona retiene líquidos, lo primero que le echan la culpa es el riñón. Sin embargo, hay muchas razones por las cuales se pueden retener líquidos y habría que estudiarla en una forma más detallada para poder resolver su problema, ¿no? Bien, doctor, pues haciendo medicina oportuna para todos estos problemas en toda mujer, en todo caballero, pues después de cierta edad, que es lo más indicado una vez al año, ¿no? En todo caballero, después de los 55 años es 2 veces en el caso del urólogo, ¿no? Si hay, lo habíamos comentado anteriormente, si hay antecedentes de cáncer en un familiar directo, el chequeo específicamente de la próstata debe de ser cada año después de los 40 años de edad. Si no hay antecedente, hasta los 45 años de edad, cada año. Y la mujer, obviamente, por razones obvias, no tiene próstata, pero también es importante pues hacerse un chequeo general, que no necesariamente tiene que ser con el urólogo, puede ser con su médico familiar, con su ginecólogo, con el internista, y si se detecta algún problema en los exámenes o alguna molestia especial a las vías urinarias, puede ser referida al urólogo para poderla estudiar adecuadamente. Pero sí es importante aclarar que las mujeres también se enferman de cuestiones urológicas, ¿no? De las cuestiones urinarias. Sí. Y es importante pues hacer todo este tipo de medicina oportuna, medicina a tiempo. Entonces, si hay predisposición hereditaria al cáncer de vejiga o próstata, hay obviamente mayor riesgo y este paciente tendrá que acudir entonces mínimo 2 veces. Sí, así es. Sí. Todo va a depender del chequeo, ¿no? En los chequeos uno se da cuenta cómo está el cuadro del paciente o de la enferma, en este caso de la mujer, y si hay algún riesgo de antecedentes o algún riesgo asociado que pudiera incrementar esto. Por ejemplo, en el cáncer de vejiga, el tabaquismo es muy importante, es una enfermedad íntimamente relacionada con el tabaquismo, y aquí es también vale la pena aclararlo, que muchas veces al tabaquismo nada más se le echa la culpa al cáncer de pulmón. Sin embargo, el cáncer de vejiga está íntimamente relacionado con el cáncer de vejiga y con el cáncer de riñón, y también hay datos por ahí de cáncer de próstata, ¿no? Entonces el tabaquismo no nada más afecta a los pulmones, ¿eh? No. Afecta a muchas partes de la Es que el tabaquismo es factor de riesgo en muchos padecimientos, en varias patologías, sí. Por cierto, en patologías cardíacas, y más adelante vamos a tener una invitación para todo el público a Su Salud Colima, en donde vamos a presentarles, por supuesto, una invitación por si usted ya sufrió de un infarto, y además de que sea usted diabético. Doctor, pues muy interesante, como siempre, ¿no? Escuchar todas estas enfermedades de la urología que pueden ser compartidas con la mujer. Nos llama mucho la atención que en urología femenina, bueno, se conozca poco, y sí, sí hay realmente uso de este tipo de especialidad, doctor. Sí. Bueno, hay una especialidad que es hay unos ginecólogos que se han enfocado mucho a la ginecología urológica, y urólogos que también se han enfocado mucho a esto.
Sin embargo, la patología de la mujer en urología es sumamente frecuente, y esto hace pues que no necesariamente tenga que hacerse una especialidad, sino por la práctica que uno tiene al paso de los años, se pueden resolver la mayoría de los problemas, ¿no? Y otra cosa que también es importante aclarar en cuestión de la mujer, y el tercer punto que yo quería comentar, es que la mujer también en la cuestión urológica interviene en las enfermedades del hombre, sobre todo en las enfermedades de tipo sexual, como lo hemos tratado aquí, ¿no? La mujer también es un factor muy importante, es en la disfunción eréctil, en la eyaculación prematura que hemos mencionado anteriormente, y creo que aquí la mujer también juega un papel muy importante en acompañar a su pareja, a su compañero, precisamente para resolver problemas, ¿no? Entonces, así como retrocediendo un poquito y haciendo el resumen, podríamos decir que hay patologías en la mujer, que son patologías que se prenden a la mujer y en el hombre, que afortunadamente la mujer, a excepción de la infección urinaria, son menos frecuentes. Y luego está la patología propia de la mujer, que es lo que hablamos de la incontinencia urinaria, de las fístulas que se llegan a presentar, y algunos problemas genitales en el conducto donde desemboca la orina, que ahí tienen algunos trastornos también las mujeres que los hombres normalmente no los tienen. Y el tercer punto es este, que es muy importante y que a veces se olvida, ¿no? La participación que tiene la mujer precisamente en los problemas sexuales del hombre. ¿Qué es lo que nosotros vemos, los problemas sexuales del hombre? Los problemas sexuales de la mujer normalmente los manejan los ginecólogos, y algunas veces en forma conjunta los vemos los urólogos. Sí, ¿no? Es lo que le quería comentar, a veces es en conjunto la consulta, ¿no, doctor? ¿Y es mejor? Sí, claro, es muy conveniente que las mujeres acompañen a sus esposos, a sus parejas sexuales, cuando hay algún problema de disfunción sexual, ¿no? Sí, porque usted al escuchar las dos partes se forma un criterio mucho más amplio, tiene un mejor diagnóstico, incluso cosas que se desconocen a veces en pareja, ¿no, doctor? Sí, se le da la información a los dos, porque muchas veces, como hemos hablado anteriormente aquí, por ejemplo, el ejemplo de la disfunción eréctil, o el problema de eyaculación prematura, es importante dar la información a los dos, que los dos conozcan en dónde está el problema, y que la mujer colabore en su parte hacia la solución, hacia el hombre, ¿no? Así es. Muchas veces el problema está en el hombre, y el hombre muchas veces nos lo niega a nosotros, y sin embargo la mujer nos da luz de que el problema está ahí, ¿no? Es entonces, la enfermedad sexual. Participa muy bien la mujer en la cuestión de urología femenina, en el apoyo o en el trastorno sexuales en el hombre, ¿no? Muy bien, doctor. Pues esto de las enfermedades sexuales, ¿verdad? Trastornos de la vida sexual. ¿Qué son? ¿Es más frecuente en el...? Bueno, es que los dos tienen patologías, ¿verdad, doctor? De disfunción sexual, sí, tanto en la mujer como en el hombre. Así es, la mujer y el hombre. Aquí el detalle está, pues, que los urólogos sí estamos especializados o vemos la patología sexual en el hombre, y los ginecólogos normalmente ven la de la mujer. Sin embargo, frecuentemente las mujeres llegan también refiriéndonos ellas solas, que vienen a consulta por una infección urinaria, y nos hacen la consulta en ciertas cosas de lo que su pareja sexual está teniendo, y entonces es lo que hace que podamos manejar la consulta más frecuente. Y aquí, bueno, pues es que el problema de la cuestión sexual, como lo hemos dicho anteriormente, existen muchos mitos, muchas falsas creencias, que esto sería un tema muy importante de tratar posteriormente. Muchos problemas que... Pero básicamente que la comunicación en la pareja, ¿no, doctor? La comunicación es muy importante para tener una buena vida de pareja, no nada más sexual, sino en una buena relación de pareja, ¿no? Doctor, como siempre es muy interesante todo esto que escuchamos por parte suya. El doctor Luis Beas, director del Centro Urológico de Colima, como siempre nos trae todo este tipo de propuestas, siempre en la actualidad. Usted, doctor Beas, viajando. Usted viaja mucho, doctor. Sí, así es. Ahorita nos andamos por todos lados, en todos los congresos, en Europa, andamos en Estados Unidos, y precisamente ahorita que estoy encargado en un puesto a nivel nacional de editor de la revista mexicana de urología, pues esto me abre mucho el panorama para poder estar, doctor, mucho al día en todas las cuestiones científicas actualizadas y todo lo que se publica precisamente en México en urología, en la cuestión científica, precisamente pasa por nuestras manos, y esta revista ya tiene muchos años publicándose. Editándose. Usted está al frente. ¿Cuántos años lleva con esta revista, doctor? Llevamos ahorita 4 años
ya vamos a para los 5 años, el puesto es por 3 años, nos reeligieron otros 3 años más y seguimos en este puesto junto precisamente con un buen amigo y colaborador que es mi coeditor, el doctor José Guzmán. Entre los dos estamos llevando la batuta de la revista Mexicana de Urología, que es una revista que se distribuye tanto a nivel de todo México, internacionalmente, a todos los urólogos de México e internacionalmente, tanto en Europa, en Sudamérica y en Estados Unidos. Doctor, tengo más llamadas. Están entrando más llamadas y déjeme plantearle rápidamente esta otra llamada de la señora Norma Ortega. Muchas gracias. Se comunica, tengo 4 hijos y a partir de la última niña he tenido problemas. De siempre mando húmeda al acudir al... A ver, ¿qué dice aquí, doctor? Andar húmeda, acudí al médico y me dice que es vejiga caída. Que nada más haga ejercicios de pompi y con eso poco a poco se soluciona el problema. ¿Eso es cierto? ¿Hay algunos mitos en relación a cómo levantar la vejiga y a cómo hacer algunos ejercicios peristálticos? En fin, ¿qué hay de esto? Hay unos ejercicios que se le llaman ejercicios de Kegel, que son ejercicios de, por decir así, de apretar los músculos de la pelvis. Para que mejor entienda la mujer, es como si la mujer tuviera algo en la vagina y no lo dejara salir, y que lo estuviera apretando y apretando y apretando. Y esto, pues, fortalece obviamente la musculatura pélvica, y cuando son casos leves, muy leves, algunas veces puede haber cierta mejoría. Sin embargo, no es la solución en la mayoría de los casos. Ayuda en algunos. ¿En qué ayudan esos ejercicios? Pues ayudan a que la musculatura de la pelvis, donde precisamente la vejiga se está sosteniendo, donde la uretra está sosteniendo, tenga un poquito de mayor soporte, y esto pudiera tener alguna mejoría. Sin embargo, pues estos ejercicios hay que hacerlos muchas veces al día, estarle apretando y apretando y apretando, y algunas mujeres pueden llegar a mejorar. En la experiencia personal, es algo que desgraciadamente no soluciona mucho, en la mayoría de los casos, el problema. El problema. Y habría que valorar este caso en especial de esta señora que nos llamó, para ver si esto no le da ningún resultado, revisarla y hacer una buena historia clínica, una buena exploración, a ver de qué tipo de problema tiene y elegir cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Doctor, regresando a este punto de... ¿Cómo llaman los ejercicios de Kegel? Bueno, estos ejercicios no afectan en un momento dado el hecho de que esté pujando el paciente y que pueda presentar después algún otro problema. No es pujar, es contraer. Exacto. Es contraer, porque aquí hay que saber contraer la musculatura pélvica, o sea, como si cortara el chorro de la orina. Como que sí, algo un poquito más, ¿no? Algo un poquito más, como que aprieta uno el ano, que aprieta uno los músculos de lo que es la pelvis, como si tuviera algo, una mujer en la vagina, algo, y le apretara para que no dejara que saliera, ¿no? Muy bien, bueno, son ejercicios. A reforzar la musculatura pélvica, que en algunos casos, alguna minoría de casos, pueden ayudar. Sí, porque hay quienes dicen que mejora la función sexual, por ejemplo. Como medidas preventivas seguramente estaría muy bien, ¿no, doctor? Por ahí te dice algo sobre eso también, sobre todo en el hombre, de que ese tipo de ejercicios puede mejorar un poquito el placer eyaculatorio y el control eyaculatorio también, ¿sí? Muy bien, doctor. El doctor Luis Beas, quiero dar su teléfono. Memo, no me quites el súper, por favor, para dar en ese sentido el teléfono del doctor Luis Beas. El público debe hacer medicina preventiva, señora, jóvenes, señores, todos hacer medicina oportuna es muchísimo mejor. El doctor Beas está ubicado aquí en el Centro Urológico de Colima y su teléfono lo ve en pantalla, 01-312 para quienes nos ven en la costa, y el teléfono 312-9910 para quienes nos siguen a través de internet de toda la República, en el programa de A Su Salud Guadalajara, que llega a nivel nacional. Bueno, nos están siguiendo mucho a nivel nacional y eso nos da muchísimo gusto. Usted que está viendo este programa es A Su Salud Colima, y los teléfonos que ve en pantalla, pues con sus ladas, 01-312-312-9910 en el caso del doctor Luis Beas. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerle en el estudio. Como siempre, muy agradecido por tu invitación. Gracias, doctor Beas. Vamos rápidamente nosotros a la pausa comercial y cuando regresemos vamos a ver a la doctora Gabriela de la Mora. Ella es proloterapeuta, la única mexicana miembro de la Asociación Americana de Proloterapeutas, Traumatólogos y Ortopedistas. Vamos antes, a esta pausa comercial y regreso con usted a Su Salud. Nuestras amigas las vitaminas. A diario escuchamos que las zanahorias son ricas en vitamina A y que las frutas cítricas como el limón, la naranja, los vegetales, las cebollas y las acelgas son fuentes generosas de vitamina C. Pero eso no nos dice nada si no sabemos qué son las vitaminas y cuál es la función de cada uno de estos vigilantes de la salud.
Las vitaminas son sustancias químicas no sintetizables por el organismo. Las encontramos presentes en pequeñas cantidades en los alimentos. No producen energía y, por tanto, no implican calorías. Intervienen como catalizadores en las reacciones bioquímicas, provocando la liberación de energía. Son indispensables para conservar una buena salud. Por lo tanto, son indispensables para la vida. En A Su Salud presentaremos a nuestras amigas las vitaminas, con la intención de conocer mejor y saber dónde podemos encontrarlas, y con ello hacer medicina preventiva para mejorar la calidad de vida de nuestra familia. No se pierda nuestra siguiente cápsula en A Su Salud, el programa de los especialistas. www.asusalud.tv. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Soy la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta. Hoy vamos a hablar y les vamos a recordar un poquito de qué es la proloterapia y en dónde se puede aplicar. La proloterapia tiene en Estados Unidos desde 1933, aquí en México tenemos pocos años promoviéndola. Es para regenerar ligamentos y tendones sin cirugía por proliferación celular. Vamos a tomar en cuenta esta rodilla. Esta es una rodilla derecha. Este es el hueso del fémur, la rótula, el peroné y la tibia. Un ligamento es una liga de colágeno que une hueso con hueso. Un tendón, en vez de unir hueso con hueso, nos va a unir músculo con hueso. Aquí estaríamos viendo el muslo, lo que le llamamos el cuádriceps, ¿sí? Este sería el tendón del cuádriceps. Cuando nos lesionamos un ligamento, es como cuando un resorte de la ropa ya no funciona. ¿Cómo queda? Estirado, ya no tiene tensión, ya no tiene elasticidad, ya no tiene la fuerza para darle estabilidad a la rodilla o cualquier articulación. En este caso, con la rodilla. Cuando existe esta situación, viene entonces un desgaste de cartílago. El cartílago, aquí lo podemos ver, es este tejido que es mucho más suave que el tejido del hueso. Este cartílago, entonces, si normalmente está funcionando bien la rodilla, permite, como lo ven aquí, que se deslice. Cuando la rodilla ya está inestable porque los ligamentos están flojos, entonces se falta estabilidad en esa articulación y empezamos a tallar cartílago con cartílago. Entonces es cuando viene el famoso desgaste de cartílago o la artrosis. En las rodillas es muy común que lleguen mis pacientes con lesiones de 10 o 15 años de evolución que se cayeron y que no le dieron importancia, pero a los años empezaron con un dolor constante, que a pesar de rehabilitación física o analgésicos o antiinflamatorios no ha cedido. Es ahí cuando entra la proloterapia, en las artrosis, gonartrosis, osteoartrosis, y cualquier tipo de problema de menisco, meniscopatía, puede ser ligamentos cruzados cuando subimos o bajamos escaleras, puede ser problema de banda iliotibial, que es la parte de afuera, que esa también influye mucho para cuando estamos caminando o subiendo o bajando escaleras. En fin, hay una serie de lesiones en las que se le puede evitar al paciente pasar a quirófano directamente y es por medio de la proloterapia. Los invito a que, si tienen dudas, hagan cita al teléfono que está apareciendo en pantalla y con mucho gusto los voy a atender. Recuerden que la proloterapia se aplica en cualquiera de las 187 articulaciones de todo el cuerpo. Bien, pues estamos viendo a la doctora Gabriela de la Mora, maneja la proloterapia. Ya escuchó usted en qué procedimientos es recomendable o sugerible. La doctora Gabriela, que es la única mexicana miembro de esta Asociación Americana de Proloterapeutas. Bien, enseguida vamos a ver, o vamos a tener, recuerda usted que les mencioné de Downey. Bueno, esto fue a nivel nacional de Guadalajara. La promoción la traje aquí a Colima y quiero que ustedes, amigos de A Su Salud Colima, participen. Déjenme dar un poco de información de esta promoción que Downey, suavizante de telas libre de enjuague, tiene para usted. En la presentación de su nueva línea de lujo con dos nuevas fragancias, Sensualité y Magnifique, una nueva experiencia en el cuidado de sus prendas, ahora con microperlas de fragancia de refinados perfumes franceses, Downey libre de enjuague de lujo, pues un lujo para su ropa que dura días y días. Llame a los teléfonos, aquí aparecerán en pantalla, el teléfono 31415-14 o 313-3431. Deje sus comentarios del programa Su Salud y de esta manera estará participando. Sea la feliz ganadora, pues, de uno de estos dos kits que Downey de lujo tiene para usted esta mañana aquí en A Su Salud.
Daune de lujo, de las nuevas fragancias con microperlas que le menciono. Bueno, además, mire, fíjese lo que le vamos a obsequiar, es esta bolsa, una mascada, una pluma y un mini blog de notas. Llámenos, participe y pase a recoger su kit aquí a Canal 10 de Megacable Colima, Libertad 200, esquina Aquiles Cerdán, si es que resulta ganadora. Participe. El teléfono enseguida, Memo nos va a poner el teléfono en pantalla. Y es el regalo que tenemos para usted aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Bueno, vamos rápidamente con el doctor Ismael. Vamos con el doctor Ismael Mariscal, ya está de la unidad de rehabilitación física aquí en Colima. ¿Cómo está el doctor Ismael? Muy bien, Joel, buenos días. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días o buenas tardes para buenas el público tardes. Que nos ve en las retransmisiones de A Su Salud durante la semana. Bueno, vamos a platicar de lo que, o nos va a platicar de lo que son las enfermedades Enfermedad vascular cerebral. Exactamente. Adelante, por favor, doctor, con este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son? Bueno, la enfermedad vascular cerebral o el accidente vascular cerebral es un problema que se presenta en las personas cuando sufren alguna alteración en la irrigación sanguínea del cerebro. Y esta alteración se presenta porque por alguna circunstancia las arterias no llevan la sangre oxigenada al cerebro. Entonces, cuando el cerebro carece de ese oxígeno que requiere para su adecuado funcionamiento, entonces puede haber una situación que nosotros le llamamos de isquemia, o sea, una suspensión de la oxigenación, y puede haber incluso muerte de ese tejido cerebral. La causa de esta suspensión de la irrigación puede ser por diversos factores. Uno de ellos es cuando las arterias se obstruyen. Otro de ellos es cuando hay un problema de alguna ruptura de esa arteria y eso nos condiciona un problema de tipo hemorrágico. De cualquier manera, el fenómeno puede ser trombótico, embólico o hemorrágico, y esto nos conlleva a que el paciente va a presentar entonces una situación de muerte en algunas neuronas de una parte del cerebro. Como nosotros sabemos, el cerebro en algunas estructuras tiene como función el que nosotros podamos movernos, el que nosotros tengamos reflejos, el que nosotros tengamos sensibilidad. Entonces, cuando ocurre esta enfermedad cerebrovascular y esta isquemia a nivel de cerebro, nosotros tenemos, el paciente tiene dificultad para mover el brazo o la pierna del lado contrario, el lado contrario del cerebro, porque el cerebro emite los cordones y hay un cruce en un punto determinado, de manera que si el problema vascular cerebral se presenta en la corteza izquierda, la parálisis del paciente será en el brazo y pierna derechas. Y de forma contraria, si es el derecho, entonces el hemicuerpo izquierdo es el que se paraliza. Aquí hay un detalle importante que vale la pena mencionar, y es de que en la mayoría de las personas en el lóbulo izquierdo tenemos lo que es el centro del lenguaje. Entonces, cuando hay un problema vascular cerebral que afecta esta área del lenguaje, entonces el paciente presenta dificultades para entender lo que nosotros le decimos o dificultades para expresar lo que quiere decir. De manera que esto condiciona lo que nosotros conocemos con el nombre de afasia. Cuando el paciente no puede expresar lo que quiere, es una afasia expresiva. Y cuando no nos entiende lo que quiere, es una afasia receptora o afasia receptiva. De manera pues de que esta enfermedad puede ser muy, muy discapacitante, al grado de que hay algunos pacientes que no pueden ni siquiera controlar su cuello, otros no controlan el tronco, otros no se pueden parar, no pueden caminar, y cuando la parálisis es completa, entonces pues el paciente queda totalmente dependiente para realizar las actividades de la vida diaria, las cuales deben de ser apoyadas por sus familiares. Ahora bien, para este tipo de situaciones, nosotros sabemos de que es muy importante prevenir la presencia de estos accidentes cerebrovasculares. Nosotros sabemos de que las enfermedades que generan o propician que los pacientes presenten esta enfermedad son, por ejemplo, la hipertensión arterial
y la diabetes. Son las formas más frecuentes que condicionan estas alteraciones. También los problemas del corazón del tipo arrítmico pueden propiciar el desprendimiento de pequeñas partículas o émbolos, que nosotros le llamamos, y estos pueden propiciar la enfermedad vascular cerebral. Sabemos nosotros que la hipertensión, pues, es una enfermedad muy frecuente en Colima. La prevalencia, el número de pacientes viejos y nuevos que hay, oscila alrededor de un 19.8% de todos los habitantes. Y los problemas de diabetes oscilan alrededor de 10% de toda la población. Nosotros sabemos de que el buen control de la glucosa en la sangre es un factor que puede prevenir la presencia de este tipo de enfermedades. También, de igual manera, el mantenimiento de una presión arterial, lo ideal sabemos nosotros que es de 120-80, y la podemos mantener todavía 129-89, lo que nosotros marcamos como una prehipertensión. Nosotros debemos de tratar de que los pacientes se mantengan en esas cifras para evitar que caigan en las cifras que de arriba de 140-90, que eso, pues, nosotros ya sabemos que este paciente puede presentar riesgos de, a final de cuentas, también de tener un problema cerebrovascular. Ahora, cuando ya se establece este problema cerebrovascular y tenemos al paciente hemipléjico, pues lo que requiere es, inicialmente se hospitaliza, se le atiende la prioridad, que es salvar la vida, y posteriormente se inicia el proceso de rehabilitación. En el proceso de rehabilitación hay varias técnicas para atender este tipo de problema. Hay que tratar de regresar el equilibrio del tronco al paciente, del equilibrio de cuello. Debemos de empezar a hacer ejercicios de pie para que el paciente pueda empezar a pararse. Debemos de estimular tanto el brazo como la pierna para favorecer la pronta recuperación del movimiento, y a través de técnicas especiales de estimulación sensoperceptiva nosotros podemos favorecer lo que llamamos la plastía cerebral. Esto es una situación en donde las neuronas que se dañaron tienden al proceso de recuperación, y las neuronas que de repente no pueden ser reparadas, las neuronas vecinas son las que colaboran para poder realizar la función de las neuronas que fueron dañadas. De manera que existen, pues, muchas técnicas para poder atender este problema. Técnicas de movilización, puede ser una movilización pasiva en la que nosotros le ayudamos al paciente para la realización de los arcos de movimiento. Puede ser la movilización activa cuando nosotros le solicitamos a los pacientes que realicen la actividad. También debemos de realizar lo que es la estimulación eléctrica a través, pues, de equipos especializados con corrientes también bien definidas que nos permiten establecer los mecanismos de contracción muscular y que le ayudan al paciente a recuperar poco a poco la capacidad de movimiento. También establecemos lo que son las técnicas de estimulación sensoperceptiva múltiple, a través de las cuales nosotros le enviamos al cerebro, a través del tallado de la piel con diferentes texturas, mensajes para poder tener una respuesta a través de una oferta cutánea que nosotros le hacemos. Conforme se va recuperando el paciente y logramos que ya puedan realizar la actividad voluntaria, entonces luego establecemos lo que son los mecanismos de fortalecimiento a través de una resistencia manual o a través de técnicas especializadas para ir incrementando poco a poco el grado de peso con el que trabaja el paciente. Doctor, pues son distintos procedimientos, ¿no?, de los que ustedes se apoyan en la unidad de rehabilitación. Y bueno, todos esos procedimientos generalmente son largos, ¿no, doctor? Sí, depende del grado de lesión que tenga el paciente, porque hay un problema que nosotros conocemos como isquemia vascular transitoria, en la cual el paciente pierde momentáneamente la capacidad de hablar o incluso pierde momentáneamente la capacidad de moverse. Pero cuando esta isquemia es transitoria, como su nombre lo dice, y a final de cuentas la arteria se vuelve a abrir y viene otra vez lo que es el suplemento de oxígeno a través de la circulación, entonces el paciente se recupera en horas o en pocos días. Cuando ya hay un daño mayor,
entonces sí, ya el proceso de recuperación se prolonga. Es muy importante iniciar el proceso de rehabilitación lo más pronto posible, porque se cuenta con un tiempo muy valioso. En los primeros 2 o 3 meses es cuando el cerebro tiene la mayor capacidad de regeneración. Todavía se dice que hasta durante un año después de que se presenta el evento vascular cerebral, todavía el cerebro está teniendo capacidad para poder mejorar su funcionamiento. Modificar o mejorar el funcionamiento, sí. ¿Verdad? Doctor, pues aquí estamos viendo de la unidad de rehabilitación física todos estos procedimientos. Estamos conociendo la clínica que, pues, ¿hace cuánto tiempo que reabrió, doctor? Abrimos este establecimiento a partir del 2 o 3 de enero de este año. El esfuerzo fue para que nuestros pacientes que nos otorgan la confianza de poner lo más valioso en nuestras manos, que es su salud, pues pudieran gozar o disfrutar de instalaciones ya diseñadas específicamente para la atención de este tipo de problemas. Así es, cómodas, instalaciones muy, muy, muy bonitas, la mera verdad, muy limpias, muy iluminadas, muy amplias, y sobre todo la calidad humana, ¿no?, con la que se es atendido en la unidad de rehabilitación física aquí en Colima. Doctor, y hay muchos procedimientos que ustedes están todavía por obtener, ¿no? Es decir, más tecnología están por meter dentro de lo que son los tratamientos rehabilitatorios. Sí, pues cada día la ciencia avanza en ofrecer a los pacientes alguna posibilidad para mejorar su recuperación. Cada día también se establecen nuevas técnicas de tratamiento, se realizan estudios de investigación, todo con el único fin de lograr de que el paciente se rehabilite y regrese a sus actividades de la vida cotidiana de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Muy bien, doctor. A ver, por aquí tengo algunas preguntas del público. Nos siguen llamando. Me da mucho gusto que el público haga uso de todo este espacio y que pueda plantear a nuestros invitados, por supuesto, de algunas inquietudes. Voy a leer aquí algunas papeletas de la señora María Dolores García Benítez de Villa de Álvarez. Saluda a Joel Flores. Muchas gracias. El tema de urología le parece muy interesante y le interesa también saber sobre el efecto del embarazo de las enfermedades urinarias. ¿Cómo no, señora? Deja aquí y sugiere algunas preguntas, algunos temas, más temas de urología femenina como las que nos estuvo mencionando el doctor Beas. Felicita el programa a la señora Alicia Sánchez, muchas gracias. Felicidades por el tema de urología femenina. He tenido dolor de espalda. Fíjense cómo entran varias preguntas. Desafortunadamente, bueno, nuestra especialista se fue. Pero será muy interesante que en el momento también nos hicieran llegar todas estas preguntas para que puedan ser, por supuesto, contestadas por el especialista, ¿no? Nos dará la referencia que ha tenido dolor de espalda a la altura de la cintura y inflamación en sus pies. Bueno, esta respuesta nos la puede dar el doctor Ismael, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que revisar a la paciente, porque el dolor de espalda baja pues puede ser solamente por una lumbalgia, por algún problema mecánico, muscular o esquelético, pero si refiere que tiene hinchazón en los pies, si tiene edema en los pies, habría también que ver por qué se está presentando ese acúmulo de líquido y descartar que pudiera tener algún problema en vías urinarias y que además de que le esté provocando ese congestionamiento en los miembros inferiores, ese mismo problema le pudiera estar generando el dolor de espalda baja. Sí, hace la referencia que tiene problemas de riñón, aquí lo dice, y participa en la promoción de lo que es el Downy. Aquí está, efectivamente. Pues hay que darle tratamiento, ¿no, doctor? Muchas veces la cultura médica, nuestra cultura, no nos permite a veces hacer medicina oportuna, doctor, pero lo importante es acercarnos a la primer molestia. El cuerpo es muy sabio. El cuerpo de inmediato le manda un mensaje, le dice algo está mal. Sí, específicamente, por ejemplo, con la enfermedad cerebrovascular, hay ocasiones en que los pacientes presentan como preámbulo o pródromo un dolor de cabeza, problema visual, algún mareo, entumecimiento del cuerpo, de un brazo, de un dedo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y es preferible que acudan con su médico de confianza para que se les detecte a tiempo el problema. Ahí está el mensaje y no le hacemos caso a nuestro cuerpo, ¿no? Doctor Ismael Mariscal, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tener en el estudio. Y vamos a dar los datos, los teléfonos, ya lo sabe usted. Está el doctor Ismael Mariscal ubicado en Emilio Brum, número 186 de Emilio Brum, en Residencial Esmeralda. Y el teléfono es el 01312
Es el 314-4633. 314-4633. Aquí lo vemos en pantalla. 01-312-314-4633. Gracias, Memo. Gracias, doctor. Bien, en Guadalajara lanzamos una promoción muy reciente, pues para que usted le haga caso a su corazón. Y se lo decimos de todo corazón. ¿No lo tienes todavía? Ok, vamos a esperar un momentito nada más, nos dice Memo, para que podamos ver de esta cápsula en donde le invitamos a que haga medicina oportuna los problemas cardiovasculares. Algunos riesgos, pero aquí está lo que nos ofrece el doctor Luis Virgen. Es cardiólogo intervencionista del Hospital Ángeles del Carmen en Guadalajara. Que el estrechamiento o bloqueo de las arterias coronarias ocasionadas por el colesterol acumulado es la causa principal por la cual las personas sufren infartos. Hágale caso a su corazón. El 50% de las personas que sufren un infarto no llegan al hospital. A su salud y Severi Cardiovascular Research Institute le invitan a que revise su corazón, realizándose un check-up cardiovascular que incluye consulta de especialista, prueba de esfuerzo, electrocardiograma, perfil cardiometabólico y monitoreo cardíaco. Severi Cardiovascular Research Institute, ubicado en el edificio profesional del Carmen. Usted puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca, tomando acciones para controlar los factores que lo ponen en riesgo. Se lo decimos de todo corazón. A su salud. Bueno, aquí estamos escuchando esta invitación para que usted haga medicina oportuna. $2,300. Se incluyen todos los estudios de revisión cardiometabólica, bueno, los estudios cardiometabólicos, lo que es la prueba de esfuerzo, el electrocardiograma y la consulta de especialidad. Participe en esta promoción. Los teléfonos aparecen ahí en pantalla. 0133, la LA de Guadalajara, y el 3288-9076. Vamos a este mensaje. Regreso con usted a su salud. Las vitaminas son fundamentales para las diferentes especies, puesto que no pueden sintetizarse en el organismo. El requerimiento diario que un organismo necesita ha sido establecido científicamente tras años de investigación y es diferente según el sexo y la edad de la persona. En el caso de las mujeres, cambia durante el embarazo y la lactancia. Sus valores se expresan en diferentes unidades, generalmente microgramos o miligramos, según sea la vitamina de la que se habla, pero también se puede encontrar indicada en unidades internacionales. Los requerimientos diarios son... Esta tabla muestra los requerimientos diarios de vitaminas para una persona promedio con edad entre 19 y 50 años, según el Departamento de Nutrición del IOM y de la USDA. Los enemigos de las vitaminas son el consumo de tabaco, alcohol, café y té en exceso, ciertos medicamentos y los métodos de cocción de los alimentos que afectan a su conservación. Los vegetales no deben cocerse demasiado, ya que pierden sus vitaminas y minerales, por lo cual es preferente comerlos crudos, asados y a la plancha. No se pierda próximas cápsulas, donde seguiremos explorando el mundo de las vitaminas y sus beneficios en A Su Salud, el programa de los especialistas. www.asusalud.com TV. Muy bien, bueno, rápidamente vamos a sacar algunas papeletas, estamos a punto de despedirnos. Yo le voy a pedir aquí una mano santa aquí rápidamente al doctor Ismael Mariscal, que saque uno de los ganadores. Pásame otro más, por favor. Bueno, usted lea uno, por favor, y yo leo el otro. Alicia. Norma Ortega. Alicia y Norma Ortega. Bueno, pues ahí están los ganadores, por favor. Tiene que comunicarse rápidamente Alicia Sánchez y Norma Ortega a los teléfonos aquí, por supuesto, de Canal 6, para que pasen a recoger de estos regalos que Downey de México nos ha hecho para el programa de A Su Salud. Muchísimas gracias, doctor Ismael Mariscal. Gracias a ti, Joel. Invitar al público a hacer esto que es la cantaleta de todos los sábados, doctor, la medicina oportuna, la medicina a tiempo, preventiva, ¿no? Preventiva. La medicina preventiva, que es muchísimo más económico. Así es. Gracias, doctor. El doctor Ismael Mariscal, director de la Unidad de Rehabilitación Física aquí en Colima. Bien, estamos llegando a la parte final, amigos. Les invito para que nos escriban joelflores@susalud.tv o para que nos visiten en nuestros archivos de A Su Salud en Internet. En estos archivos usted puede ver los programas de Guadalajara y Colima con los diversos especialistas. Recuerde, por favor, que si se siente bien es gracias a su salud.